amb el Brian, volem jugar. Hombre, Brian. Amb el joc. Què tal? ¿Qué estàs tal? Más fuerte, tu. ¿Cuánto tiempo? No. Bon any a tots, que ja feia bon del programa any. Passat que no Ui, ens veiem. Ui, ha caducado el bon any. Es sí, verdad, es que, claro, déjate no de agollo. Bueno, sí, es verdad que tú no venías. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Con ganas? Con muchas ganas, ganas de volver y ganas de dar caña y... Bueno, y bueno. Tanta caña no. Bueno, juego Ya sé quién es. Sí. Ya sé quién es, chicos y chicas, ya sabéis, edición número 34 ya. 34 ediciones de Ya sé quién es. Imagínate. Y bueno, este año lo voy a poner un poquito más difícil, pero como soy amante de Elena, lo he puesto un poquito más fácil. Oye, eso suena un poco raro, No, no, quiero decir... ¿Qué quieres que diga? De amantes no somos nada, ¿eh? Nada. Nada. Solo que soy fan, me quería... A ver si ahora se va a liar aquí la grande y van a decir, Elena Batista tiene un amante en el programa. A ver a sus amante cuando lleguen a casa. Además, no serías amante porque estoy soltera. Ah, mira, ya la has soltado. Serías el lío. Yo, o sea, bueno, ya mira, es que me pongo rojo ya. Bueno, dejámonos ya. Quería decir que soy amante de los nuevos vídeos que está colgando Elena por TikTok, porque ya no sé. ¿Te gustan los funerales? Yo no veo. Me hace mucha gracia, la verdad. Yo no he visto ningún vídeo. Mi hijo dice que le da vergüenza. Le digo, pues no los mires. Claro. Va ahí con sus gafitas, con su gorrito, ¿no? Con su pamela. Es haciendo unos funerales de lo que nos gustaría decirle al que ha muerto. Ay, Dios mío, qué no miedo. Somos nadie. No bueno, somos nadie. Dicho esto, declaración fanática, fírmale un autógrafo o algo que se queda con ganas. ¿Y a quién? A él, que es tan fan tuyo. Sí, claro que no. Yo te lo firmo. Soy fan de Elena sin filtros. Elena sin filtros. Bueno, va, vamos con el juego. Sí, venga. Correcto, ya sabéis, tengo 6 famosos esta semana para poder adivinar quién se esconde tras la modificación a través de unas pistitas que os voy a dar. Y Elena se está preparando, se está limpiando las gafas. Yo me estoy limpiando las gafas, mira, con mi vestido, porque no tengo. No, es que no. Pañuelo. Las tienes siempre sucias, yo no sé cómo se lo hace. Yo creo que Sergio no va a adivinar ni una. No, porque no, creo. Yo flipo, porque yo no sé si hay alguien en este equipo, mira que somos poca gente, pero yo creo que alguien le dice a los invitados o colaboradores que. Le favorezcan a todo a los juegos a ella, porque ha venido Ana Morros. No, perdona. Ha venido, no, mira, a ver. Ha venido Ana Morros y todo. Muy bien, Elena, muy bien, Elena. Perdona, pero porque yo tengo cultura, yo conozco cosas, yo sé de todo un poco. No, no. Como gane Elena y vea que esto está preparado y compinchado con Elena... Yo no he, mira, hoy no he tenido tiempo ni de leer la primera línea. No, no, Elena, me da igual. Tú sí, pero yo no. Yo no he leído nada. Y además a ti te lo chivan a veces. Anda, no, mira, ya va ganando Elena, ya va ganando Elena. Mira. Y no hemos ni empezado. Aviso. Te lo chivan aquí los cámaras. No, aquí ninguna cámara me chiva nada. Que por eso les das rollo por la mañana. Mira, voy a decir. Sí. Para, le vas hablando para... Ay, así te caigo bien y me lo chivas. Sí, sí, que yo ya te he visto. Voy a decir una cosa. Como esté todo a favor de Elena, cojo yo y me voy y no vuelvo. No hasta está lunes. A favor, no está a favor porque... Ya veremos. No está a favor porque ahora en el guión no pongo ni el nombre. Muy bien. Solo pongo las siglas y las pistas me las guardo para mí porque a través de las pistas se puede adivinar quién es el famoso. ¡Bravo! Va no por todas. ¡Bravo! Guión. Empezamos. Porque ha visto que tú haces trampas. Señoras y señores, vamos con el primer... Vamos ya sé quién es del año. Dentro famoso. Uy. Empieza, ya sabéis, que de es más un hombre. Fácil a más difícil. Es un hombre. Es el actor de aquella película del perro, de Hachiko. Pua, yo no Richard Gere, yo no, hombre. A Richard Gere, no, no, no. Es no, no. Un hombre, eso seguro. Ella no puedes parar de hacer esto. Que está se te ve en casa. Es que, bueno, da igual, estoy mirando, sacándole el pelo. Pero no vas a hacer nada con eso porque es un Photoshop. Bueno, pero a lo mejor algo, también le ha cambiado la nariz. Tendré una pista. Los es ojos todo son tan, suyos. Es súper, súper, súper fácil. Primera pista. A mí me suena a alguien. Primera pista. Está en los archivos descalificados de Jeffrey Epstein. Uno de los nombres más importantes de la lista de Epstein. ¿De Einstein? Epstein. No, Epstein. ¿Quién es Epstein? ¡Elena! Aquel empresario que le han acusado de tener una isla donde mantenía relaciones sexuales relaciones no, sé no violaciones. Este hombre. ¿Uno de pelo blanco? Sí. Sí, se han hecho un documental en Netflix. Dicen. Se suicidó. Que a lo mejor está vivo, dicen, ¿eh? Bueno. ¿Y este qué tiene que ver con esta? Pues que ha salido que, bueno, que iba mucho a la isla. ¡Ah! Es un actor. Espérate. Es aquel... ¡No! Es...
Cállate, no lo digo. No me enfoques, que voy a hacer una cosa. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué roba? Stephen Hawking. No. ¿Stephen Hawking te referías? Sí. No. Decir que visitaba mucho la isla, porque le gustan mucho las islas. Es amante de las islas. Es un actor, eso lo tengo seguro. Ya estuvo en una isla muchos años, en una de sus películas. Johnny Depp. ¿Le gusta correr mucho? No, es aquel, le gusta el de la Misión Imposible. No. ¡Ah, Tom Hanks! ¿Tom Hanks? ¡Tom Hanks! ¡Tom Hanks! ¡Tom Hanks, señoras y señores! ¡Sí, señor! Los ojos, y ahora le veo. Mirad a Tom los Hanks. Ojos, la transformación. Claro. Llevo mucho rato diciendo que es un actor americano. Bueno, y yo también, que pero, es un hombre. Pero si acabas de decir que es un actor americano ahora mismo. Yo también he dicho que es un hombre hace media hora. Claro. Pero es verdad que se parece ahora a lo mismo. Ahora claro. Sí que lo veo. Ahora se yo sabía que era Tom Hanks. Sí, ¿por qué claro, no me decías? Porque no sabía el nombre, pero me sonaba muchísimo la cara. Y este está... Sí, uno de los famosos más involucrados en el tema de Epstein. Dile, mira. Pero no tiene nada que ver. O sea, visitaba la isla, pero no se sabe lo que se hacía en esa isla. Pero esa isla lo ha visitado todo. Igual iba a hacer fotos. Donald Trump, todos. Madre mía, pobrecillo. Si no es cierto. ¿Cómo que pobrecillo? Si no es cierto, si no se demuestra lo contrario. Si no, claro. Púdrete. Claro, bueno, vamos ganando Elena. Bueno, perdón, vamos ganando, no. Va ganando Elena. Taca, taca. Elena, y mientras Sergio se peina, vamos con el segundo famoso. Clean. No, es que estoy. Porque de Hollywood va la cosa. No vuelvo, Sí, que va a volver, sí, porque esta la va a adivinar. A ver. ¡Lo sé! ¿Eh? Creo que sé quién es. Yo lo he dicho antes. ¿Roxette? No, Roxette no. Ah. Digo que yo lo sé, he dicho antes. Creo que sé lo he quién dicho. Es. El que has dicho, yo no vendré a ver. Yo también lo iba a decir. Pues señoras y señores, que yo lo sé. Primero. Estáis 100% en lo cierto. Vamos a ver la solución porque este sí queda fácil. Tom Cruise. Parole. Así. Yo he dicho primera. ¿Pero veis lo sé quién es? Que es? Una cosa, la gente que está allí dentro. Yo he dicho la frase, yo sé quién es. No, yo he entendido Roxette. No, sí, hombre, tú claro, puedes decir misa. Tienes lo que quieras, pero yo he dicho, yo sé quién es. Una cosa, pero la gente que está allí en control, ¿os dais cuenta de lo tramposa que es? Vaya. Tom Cruise es... No saben ni quién es. Me dice, ¿cómo se llama? Tom Cruise. Tom Cruise, sí. A mí no me lo dicen nada. Dicho en que no lo digo bien. Que oye, no que a mí bien. No me dicen nada, ¿eh? Pero le vamos a dar el punto a Sergio. Ahora se piensa que me la han chivado. Oh. Claro, yo no sé si te la han chivado, Ángel. Yo creo que Ángel no me mira, me han hecho clink clink. Ángel ni se me le ha chivado. Alguien se le ha chivado. David, te ha chivado. David me ha dicho, no sabes decir ni el apellido bien. Te la han dicho. Bueno, deciros de que Tom Cruise es una de las pocas personas que están excluidas de la lista de Epstein, ya que siempre se ha llevado un poquito mal con la élite de Hollywood, porque él está más por la cienciología. Ah, sí. Esa es una de las sectas. ¿Pero a ti qué te ha dado hoy por la lista Epstein? Pues no lo sé, porque salen todo porque tipo de famosos. ¿Has visto el documental? ¿Has visto el documental? No, porque no tengo Netflix. Ah. Pero la verdad que es muy buen actor, me gusta mucho y no ha hecho la última película aún de Misión Imposible. O sea, falta un... Es guapo él, tío. Se conserva bien, ¿eh? Sí, para tener 63 años. Pero también ha recurrido a la medicina y cirugía estética. Sí, bueno, claro, por supuesto. No, el dinero. Cuidado, no lo critico. Porque pueden haber recurrido a la cirugía y estar fatal. Obviamente. Sí. Hay muchos ejemplos de famosos que están peor que cuando... Hombre, claro. Hombre y más jóvenes. Que cuando no la tenían. Más sí, jóvenes. Y este señor está muy bien, como no, Brad pero que Pitt. Se le... Mira, este... Vamos, que está para... Hice... ¡Para verlo! Para verlo en una de sus pelis, claro. No, pero que yo un día hice un programa especial de cirugía estética y tal con fotos de famosos y este se inyecta su propia sangre centrifugada, el plasma. ¡Ah, claro! Y eso es brutal, ¿eh? Perdona, a mí para sacarme la muela, bueno, para ponerme un implante me van a poner el plasma también. No, que es brutal eso. Te quitan sangre. ¿Hacen así en una máquina? Bueno, así con la... Ah, vale. En una máquina. Ya me imagino al médico haciendo así. Entonces, no lo hagáis en ese médico. En una máquina y entonces que se... Es el PRP, plasma rico en plaquetas. Yo me lo he hecho, es brutal, pero no consigo estos efectos. ¿Tú te lo has hecho? ¿Dónde? Una vez. ¿Dónde? En la cara. Te lo iba a decir, digo, unos te veo con plasma en la cara. Hace 3 años que me lo hice, no me puedes ver yo hoy. Yo solo tengo la tele de plasma. Las ojeras, ¿verdad? No. Oye, estoy buenísimo, no me digáis nada. A ver ¿te si... has puesto plasma? No. ¿Ah? ¿Pero dónde entonces? ¿Eh? ¿Dónde te la has puesto? En la cara, pero hoy no.
Ya, hace años. No, no, o sea, vale, por eso parece que... Se le ha ido el efecto. 20 años, claro, porque te conservas muy bien, Sergio. Cómo le gusta claro. tocar lo que no suena. Digasli, nena. Digasli, nena. Digasli, venga, va, Somi, venga, va. Siguiente, esta ha sido muy ahora no contesta nadie hasta que tú digas... Primero tú contestas. Vale, no. El primero que diga, ya sé quién es. Primero que aplauda. No. Bueno, el primero que aplauda. Venga. Vamos con el siguiente. Estad atentos, ¿eh? No, quiero que seáis leales, ¿eh? Y fieles. Exacto. No, pues si no, esto no se aguanta por ninguno. Venga. Qué buena esa música. Sí, sí, la verdad que está muy bien. Uy. ¿Tiene copyright esta música? Porque me gusta. Esta es un hombre, ¿no? Esta es un hombre. La frase de Elena, año 2024. Ay, me he meado encima. Está un poco lejos en la... Me he meado. Me suena, ¿eh? Sí, la verdad que he modificado los ojos. Ah, vaya. Para que no se note que es él. A ver. Porque es él. 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 Es un hombre. Esto es el Festival de Vitoria. Joder. Eso da igual. No, no da igual, no. Es un actor español, entonces. Es uno de mis ídolos. Ay, me suena mucho. Diría Dani Martínez, pero no es. No. Está macizo, está... Está fuerte, ¿eh? Está fuerte. Yo creo que lo ha hinchado él. Lo ha... No, no, no. ¿La nariz es la suya? Pues ahora no... Es que no yo recuerdo. Creo que no, ¿eh? A mí me suena la parte de la sonrisa. Sí. ¿Alguna pista, va? Venga. Bueno, lo podemos ver muchas veces, pero no lo vemos a él. O sea... O sea, es la voz. Es actor de doblaje. Es una voz. Es una voz. ¿Y quién hace de voz? ¿Es muchos actor actores. O es presentador? Es que vaya pista nos has dado. Ha presentado, pero hace más monólogos y teatro, pero está en El Hormiguero, está en Me Resbala. Ya sé quién es. No. Jorge Salvador. No. Vaya. No. Paso. José Mota. Tampoco. ¿Sale en El Hormiguero, pero no sale delante de pantalla? Sale delante de pantalla, pero no es él. Pero no es él. Pero no es él. O sea, va a hace personajes. Hace personajes. ¿Va a ser estafado de qué? Hace personajes de voz, de doblaje. Mira. Hace de actor de doblaje. Hace poquito vino a los... ¡Es Monaguillo! No. Es mi vecino, el Monaguillo. ¿No te lo he dicho? Sí. ¿No sabes, vive en Madrid? No, pero tiene una... ¿Ah, sí, eh? Ya estoy diciendo... ¿Pero dónde? Cosas. ¿En el piso que estás ahora? Nuevo, el nuevo. Oh, mira. Mira lo que hace para ir pensando el nombre. Hace poco hizo de Josep Pererol. ¡Carlos Latre! ¡Carlos Latre! Mirad la transformación, chicos. ¡Eh! En la promesa era igual. Claro. Y clavado. Claro. No, no, en serio. Pero lo que le has puesto es un rollo. Claro, le he y puesto te está de mujer. Oye, ¿no habría posibilidad que Carlos Latre viniera aquí a Sense Control? Sí. ¿Quién? Carlos Latre que viniera a Sense Control. Yo no lo sé. Y así me invitáis un poquito. Con Santi My Friend, ¿no? Sí. No lo sé si... Que invitar a Santi My Friend, sí, sí que lo podemos Es que yo invitar. No sé ni cómo contactar con él, la verdad. Yo tengo su teléfono. ¿De Carlos Latre? Sí. A ver, llámalo. No, hombre. No lo voy a llamar. No te va a contestar. Bueno, decir, ¿por qué no le contestaría? ¿Quién no conoce a Carlos Latre, que empezó en Crónicas Marcianas haciendo de Pantoja de Puerto Rico? ¡Ay, la Pantoja de Puerto Rico era buenísima! Que era la mejor. Y en el año 2013-2014 tuvo el placer de conocer a su ídolo Brian Caster. Hicimos un show de imitaciones los dos en un programa de televisión. No, no. ¿Vosotros juntos? Sí, sí. ¿En qué programa? Vino a un programa donde yo estaba trabajando, llamado A Tu Bola. Hicimos un versus de imitaciones y quedó muy bien, muy divertido. Muy bien. A la gente le gustó mucho. A enseñarnos ese vídeo algún día. Claro, lo deberías haber traído. ¿El vídeo o el Carlos? Al vídeo, el vale. Carlos ya lo traeremos. Os enseñaré el vídeo, pero es que es algo demasiado joven y no me gusta, es algo así sin barba y tenía como 20 años. Pues cámbiate la cara igual que haces con estos. Claro. Bueno, ¿qué es Carlos Latre? Maravilloso. Sí, vale, va ganando Elena, ¿no? Uno. Hombre, y hoy no traes flanes, ¿no? Ni nada de esto. No, hoy no hay flanes porque como va a ganar Elena, pero 2-1... Ah, y como gana Elena no se come Oye, perdonad, perdonad. Es que es para flipar. ¿Tú tienes ese cuello tan largo de la foto? No, no. Pues de una jirafa. No me... no me habrás alargado la cabeza. Pero no ves. Este Cairon yo no lo he hecho. Es verdad, estoy flipando. Ahora estoy alucinando. A ver. A ver, yo te, lo tengo largo, Elena, ¿no? Y a ti te han hecho bigote. Yo creo que te han quitado la cabeza y te la han puesto más arriba. Oye,
se estarán riendo de mí, yo creo. No lo sé, pero yo te he visto un cuello. Yo quiero que cada programa se le haga un centímetro más largo el cuello a Sergio. Ay, sí, por porque Dios. Porque llegará un momento que no... saldrá de la redonda, saldrá de la redonda. ¿Quién ha hecho este Cairo? Me gustaría conocerle. ¡Ay, sería buenísimo! Que cada vez que ganamos un punto se nos vaya alargando. No, no, no hables en plural, para ti. El cuello, ¿no? El cuello. El cuello, vale. Bueno, ay, vamos a por el siguiente. Sí, vamos con el siguiente, venga. Con el cuarto famoso. Es verdad. Sí, cuarto famoso. Sí. Venga, becarios. ¡Uy, ya lo sé! Oye, no, tío. Yo sé quién es. Joder, Elena, estás on fire creo, hoy. Creo, ¿eh? El sofá, Elena. Creo. A ver, ¿por qué parece letra Imanol Arias, sí, pero claro. No, ¿eh? Ay, 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 ay. Demasiado fácil, ¿no? Imanol Arias. Pero no creo. Pasamos turno. Mientras yo voy a decir las pistas, ¿eh? Has perdido ya la oportunidad. Ya, pero no. Por fin, después de 25 años, sí, ha reconocido que su hijo es suyo. El de La noche en Mississippi. Claro, tú le das. El de La noche en, no, Mississippi. Sí, sí. El sí. Navarro. No, el Pepe Navarro. Pepe Navarro. No. Digo Pepe Navarro. No. No. Es más joven que Pepe Navarro, sí, este hombre. Es una persona que, con el paso de los años, se conserva... Bebe mucho vino. Súper bien. No. No es Bertín Osborne. No. Oye, no vayas diciendo nombres todo el rato. Bueno, esto es un juego. Pide turno. Pide turno. Tienes que decir, ya sé quién es. Dime, Sergio. Bertín Osborne. No. Ya salió la semana pasada. Uy, la semana pasada. El programa anterior. El año pasado. ¡Ya! En noviembre. José Coronado. Tampoco. A ver, pero... Miguel Ríos. No. Decir que formó uno de los dúos más impactantes de la música española, porque nadie apostaba un duro por ellos e hicieron una de las canciones más recordadas de aquellos años. Dúo Dinámico. Y ha reconocido que su hijo es suyo hace poco. Sí. ¿Y un dúo? No tengo ni idea. Uf. ¡Ah! El dúo más famoso que hizo fue con Marta Sánchez. ¡Carlos Baute! ¡Carlos Baute, Sergio! ¡Punto! Mirad que es que tiene la misma cara. Es idéntico. Es guapísimo también Carlos Baute. Su hijo es guapísimo. Se conservan súper bien. Tiene, sí, casi 60 años este hombre. Relájate, 60 años. ¿Va a tener Carlos Baute? No. Sí. No, no, lo vi el otro día, creo. 60 años. Déjamelo buscar. Guapo, no lo veo, ¿eh? Yo creo que esta Puranta foto... No. ¿Cuánto? Y yo bien chillando. Y has dicho 60. ¿Pero cuántos, bueno, años tiene? 49. Bueno, té 49 anys i sembla un xaval de 17. Yo digo, tiene 37 años esa foto. Bueno, es que tú me ves a mí y lo ves a él y misma persona. Sí, eso sí. ¿Y cuál es la canción famosa que cantaba con Marta Sánchez? Colgada en tus manos te envío poema de mi puño y letra. Te envío canciones de 4:40. Canta tú. Eras muy buena. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos en Venezuela. Es muy buena esa canción, ¿eh? Es buena. Es muy buena canción. Muy buena. ¿Y Marta cómo cantaría? Mírala. Esta. Es que no me sé ninguna de Marta. No, la parte de Marta, ¿cómo la cantarías? Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Se pone. Tal vez esto lo hizo el destino. Muy bien. Bueno, sí, bueno, venga, vamos, porque mira, me pongo rojo. Ay, sí, pero te queda bien este color rojo. Arara. Porque te combina con la camiseta. Cántala, cántala. Yo no me dejas. Como si fueras tu Baute. Pronto estaremos unidos. Esa sombra traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que soy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Oye, cantas bien. Sabes que soy. Ahora. Colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4:40. Te envío las fotos cenando en Marbella. Cuando estuvimos por Venezuela. ¡La boleva! Si me recuerdas que tengas presente que mi corazón está colgando en
tus manos. ¡Ay, qué buena, eh! Cuidado. Yeah, yeah, yeah. Cuidado. Muy bien, bueno, venga, acabaron va. Acabaron mal, ¿eh? Acabaron mal, ¿verdad? Acabaron, creo que sí que mal. Creo que acabaron mal. Hay polémica. Sí, algo bueno, pasó, porque... Algo pasó. A ver, yo lo que tengo entendido, que nos corrobores de casa Santa y My Friend, que tienen la información desde última hora, es que Marta Sánchez se enamoró... Un momento, un momento. ¿Qué dice Santi My Friend? ¿Hola? Parece la risa del senador Palpatine. Es que lo fuerte es que se Star ríe Wars. Así. No, no, claro. Esto pero es que no es él. Sí, sí, es, sí, él, sí, es él. Hemos recortado su voz. Yo creía que era el de Star Wars, el malo. No, no. No, el da, el Vader, el Darth Vader. No, el senador Palpatine. ¿Qué es bueno, ese? El malo, malo, el... El maestro del Darth Vader. Lord Kinnig. Lord Sidious. Lord Sidious, sí. Sí, sí. Tiene pues otro no, nombre. Que no pero... oigo bien. Pues que eso, que Marta Sánchez se enamoró de Carlos Baute. Bueno, va, y... sí, ahora eso es lo fácil decirlo. Que sí, y ya verás cuando lo digas Santi. Guapa es Marta Sánchez. Marta Sánchez. Sí. Y tienes en cuenta ahí... Que mucha gente Sánchez. Le dice muerta Sánchez, no sé por qué. ¿Por qué? No sé. A ver, muy simpática. La gente es muy mala. Porque es un poco borde. Sí. Bueno, pero bueno, no lo sé. Vamos con el siguiente famoso. Ella tenía una hermana gemela que se murió. Ah, lo siento. No, hombre, entonces... Bueno, Elena, a ver, vamos a ver, unos palos que a lo mejor pues te quedas tocada. Vale, sí, claro, venga, va. Y todo se justifica porque se ha muerto un familiar. Bueno, hay muchísima gente que se le ha muerto un familiar y eso no es contrario a seguir la vida, que no estoy justificando nada. No, pero es pero que se veces... puede justificar un mal humor o tratar mal a la prensa o tratar mal a los compañeros de trabajo. Ah, no, es que yo no lo sé si trata mal a la sí, prensa. Sí, por eso se le... Yo no lo sé. Como no tengo ni idea... No, pero tampoco te pongas así, no llores. Uy, qué triste, ¿no? Ay, esta canción da mucha pena. Bueno, sí. Estoy llorando, pero no... Pero... Lo está disfrutando. Es que Sergio es muy llorón. ¿Sí? No, pero... Sí, es pero ya vale, ya vale de justificar todo... ¿Ves? Por ya lo se que está quejando. Por lo que nos ha pasado en nuestra vida, ¿no? Yo, mira, yo te voy a decir una cosa. El padre de mi hermana... Sí. Se le mu- o sea, a mi, al padre de mi hermana se le murieron los dos hermanos, uno de ellos gemelos, pues con dos meses de diferencia entre ellos. Madre. Y la madre, obviamente... O sea, ¿eran trillizos? Sí. ¿Eran tres? No, dos eran gemelos, uno era un hermano normal, no era gemelo. Ah, no, era dentro de la... No. Ah. ¿Y qué pasó? La madre podría estar destrozada, ¿no? Cada mañana se levanta con ganas de vivir... Bueno, le queda con otra, un coraje tiene... impresionante. Pero no le queda otra, tiene un hijo. Claro. Es normal. Bueno... Elena, pero mucha gente diría, no, es que como se le han muerto los dos hijos, no pasa nada si está triste, no pasa nada si está enfadada, hombre, no que, pasa es nada. Que, pero es una cosa justificable. Lo que no es justificable es la gente que va con mala leche sin haberle pasado nada. Yo creo que es, tiene más valor el decir, ha sufrido, sí, y tiene todo el derecho a sufrir y a estar mal y a darse su tiempo. Pero oye, qué bien... ¿Qué valor tiene esta persona? Y vale, sí, ya. Pero ¿qué valor tiene esta persona de levantarse cada sí, mañana? Sí, pero se le puede... ¿Podéis parar con esta se le puede entender, se le puede entender que pueda tener mal humor o rabia, se le puede entender. ¿Que lo tiene que tratar? Sí. Pero se puede entender. Vale. Valora a la gente bueno, en que fin. Sigue la vida. Anima sí, porque esto, porque si no... Os liáis. Sergio, ¿has encontrado el amor ese 2024? No. ¿El amor? No. ¿El amor ha dicho? No. ¿Cristian Sánchez no te ha contestado los WhatsApps? ¿Quién es Cristian Sánchez? Mira, pero no ha contestado los WhatsApps. Pero perdona, ¿quién es Cristian Sánchez? El de Top Food Barcelona, pero yo lo voy a decir aquí en directo, le escribí para un tema de trabajo y no me ha contestado. Ah, entonces es que no tienes nada que hacer con él, ¿eh? No, pero es que tampoco quería nada con él. Pero le tienes que escribir a su secretario, Brian, y yo ya desvío, llamada. Pero es que ni para trabajo, ¿eh? No lo sé, pues tendré que hablar con él en privado. No hace falta, no hace ¿no? falta. Vale. Yo estoy muy bien solo. Claro, no le falta, solo te falta más trabajo. No. No, entonces te voy a decir una cosa, cuidado. Estoy muy bien solo, pero no me falta la compañía cuando yo quiero. ¡Hola! Hombre, tiene un gato todo el día en casa. Ah, no, me refería al gato, Elena, por favor. ¿Te refieres a alguna aplicación tipo Bumble, Tinder? No, no me hacen falta tampoco las aplicaciones. No, él hace así. Tampoco, pero... Sí, tienen quien quiera. ¿Alguien con derecho te refieres? No, hablo de mi vida privada. Vale, pues si acabas de hablar. ¿Lo empezó pero él? No, pero yo no he sacado el tema del novio, bueno, ¿no? Chicos, en fin, que estoy muy feliz, vamos. Quedan dos famosos y Elena Batista, este tampoco lo vas a adivinar. A ver. Hoy va. El Papá Noel de Coca-Cola. Suena, ¿eh? ¡Ramoncín!
No, Papá Noel y Coca-Cola. ¿Es hombre o mujer? Es un hombre, cis también, como a la hermana de Marta Sánchez. Se le murió su hermano gemelo al nacer. Ahí va. También, mira, casualmente. ¿Qué estás... ¿Es español o es americano? No, es americano, sí, diría. Sí. Ben Affleck. ¿Marco? No, no, ya sé quién es, ya sé quién es. ¿No sabes quién es? El de Love Actuality. Es que no sé qué es eso. Marcó este, una generación. Hatcher, no sé quién es Hatcher. No. No, no. El Papá Noel de Suchar. Hizo que lo metieran en la cárcel o le obligaron a ir al ejército. Uy, porque revolucionó la música en aquella época. Elvis Presley. ¡Elvis Presley! No me lo puedo creer, Elena. One, two, three. Caramba. Mira, ahí está. Elvis. Ahí lo he tenido que modificar dos veces para que no se parezca tanto. Por eso hay una transición un poquito más brusca. A ver, voy a decir una cosa. Aquí el punto se lo merece Elena, porque yo no tenía ni pajotera idea de quién era. No estoy llorando, estoy felicitando a mi compañero. Exacto. Está siendo muy justo, ¿eh? Estoy siendo justo muy bien, y honesto. Muy bien. ¡Arriba, Elena Batista! ¡Arriba! Bueno, Elvis, ¿qué decir de Elvis? Que, bueno, hace poquito hubiera cumplido 89 años si estuviera vivo. Cómo se movía, ¿eh? Sí. Qué buena es la película, ¿eh? Sí. Lo bueno es que unió a los negros y a los blancos. Bueno, porque y él fue aprendió... el único artista que lo hizo. Es que él aprendió... Él sí iba a los barrios de... De claro. Jazz, sí. Aprender. El único blanco, que podía estar ahí, donde era aceptado por los negros. Tal. Míralo. Movía la cadera. ¡Ah, qué buena! ¡Buenísima! Oye, te mueves como él. Ponte de pie, ponte de pie. No puedo. Puedo. Si no, luego me... Que no quiero otra derrama. No quiero. Bronca. Mira. ¡Ay, ay, ay! Oye, esos aplausos me encantan. Buenísima. Ahora tiene una canción más buena todavía, que es... No, perdón. Falling in Love in You. No, esa es muy ñoña. ¿Sí? No, otra que... Ah, mira, joder, no, qué rap. ¿Ves? Esta es muy ñoña. No, es brutal, David. Esta es una de las mejores que hay. Yo creo que David tiene otra, cuatro la de... manos. Pues... ¡Esta! Mira, señalo al altavoz. Esta es la mejor. Ah, sí. Wow. Buenísima. ¿Cómo se llama esta canción? Suspicious Mind. ¡Ay! Because I love you too much, sí, la verdad que sí. Es la mejor. In the Ghetto también es muy bonita. Sí, pero a mí esta. ¿Sí? A mí esta es la mejor de Elvis Presley. Las demás me sobran. Bueno, va, seguimos que no para quiero bailar. Para mí es el mejor artista de todos los tiempos que ha habido y habrá en el mundo mundial. Bueno, tampoco te pases. ¿Eh? Para mí sí. Es que estoy enamorado de Elvis. Ah, tú me llamabas Elvis cuando tenía el pelo corto. Es verdad. Pero ¿es verdad? Este está enamorado de todo el mundo. Estaba enamorado también de Edurne. Menor de ti. Menos de ti. Vamos con el último famoso. Atención. Yo. ¿Pero por qué? Chicos. ¿Pero por qué te metes? ¡Bomba! Porque me has atacado tú primero. Ay, Dios. Vamos con el último famoso. Atención, porque vamos 2-3. Si Sergio lo adivina... Está muy tenso. Quedarán 3-3. Uy, sí, una tensión. Y en el siguiente programa va a tener que haber el desempate. Le va a crecer el cuello. Uy, esa cicatriz. Dakota Tárrega. ¿Es real esa cicatriz? Sí, es real, Dakota. Se parece, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que no me lo imaginaba. ¿Es hombre o mujer? Pues es un hombre también. Oye, que nos quedamos sin tiempo. Es un hombre, es actor. Ha hecho hace poquito una película que ha habido polémica porque salía la ex de Johnny Depp, Amber Heard. Ahí va. Dicen que me parezco a él, si me suelto el pelo. Ojo, ¿eh? Ojo lo que dice. Ya sé, Mamoa, o Mamum, o Mamum. ¡Jesús Mamoa! Oye, joder, con el David, ¿quién te ha mentido a ti? Oye, perdona. ¿Qué te vas a parecer? A ver. Estoy diciendo una cota tárrega. Compara.
Compara. Oye, perdona. Bueno. Pero este es un tío que mide 2 metros y es así de ancho. Y yo mido 1,92. El otro día vino aquí un pub irlandés que había estado él en el aquí de Barcelona. Joder, macho. Sí. Es uno de mis actores favoritos. Momoa, ¿no? Tiene millones de seguidores en Instagram. ¿Cuánto? Millones, millones. El Juego de Tronos. Jason Momoa. Y el de Aquaman. Aquaman también. El de Fast and Furious. Ha hecho muchas películas. Ha hecho El Leñador, también. Ha hecho 3, ¿no? No. 3 no, él, ¿no? Bueno, 3 cada año. Él empezó en Los Vigilantes de la Playa. ¿Qué dices? De los años 90. ¿Se salía? Sí, pero era muy chaval. Tendría 17 años. Era más pequeñín. Sí, sí, luego te enseño una foto. Me había fijado. En fin, nos quedamos con esto. Gana Elena, un aplauso para Elena, claro que sí. Gracias, gracias, Milen. Bueno, hoy va. Justamente que no hay premio. Hoy justamente, gracias, Brian Caster, para estar por otras. Brian.